noches, Arturo el aparato. Y hoy vamos a jugar una partida de Age of Sigmar. Una partida de Age of Sigmar, aquí tenemos la misión es objetivos cambiantes. Es una partida que estamos... Bueno, ya lo mostramos en una partida anterior, pero bueno, ahora digamos es un poquito más la puesta de largo, aunque aún quedan elementos como los templos de Sigmar por terminar de pintar. Esto es lo poquito que hemos terminado y queda el pincel seco aún. Pero bueno, el tema, jugamos en el Reino de la Muerte en sí, por lo cual todos los elementos de escenografía tienen el rasgo anulador. Creo recordar que era que podías anular hechizos con cualquier héroe, no tiene por qué ser un mago, y si es un mago tiene una dispersión adicional. Eso es. Creo recordar. Bien. La partida que tiene de especial, vamos a jugar una partida de Strongcast contra Nihon, pero a 3.000 puntos. ¿Vale? 3.000 puntos, unos cuantos puntos más de lo normal. Para ello, pues Dani ha tenido que utilizar prácticamente toda su colección de Nihon. Incluido batallones y... Batallones y hechizos permanentes para llegar. Sí. Y yo, pues como tengo muchos Strongcast, pues me quedo corto. Es decir, hay cosas que no podía meter, pero bueno. Vamos a ello, tampoco vamos fuerte, ya lo veréis, chicos. En el ejército de Strongcast, ¿qué es lo que llevo? Bueno, Hammer of Sigmar, ¿de acuerdo? El general es este Arcanum que está aquí, que la figura es un Ordinator, pero... Es un Incantor. Es un Incantor, pero como lo tengo pintado y el otro lo tengo a la mitad, pues prefiero poner este. Así que un Arcanum de general... ¿Qué más llevo? El dragón que le he dado el objeto especial de los Hammer of Sigmar. Luego tengo por aquí más héroes. Un Castellan con su perro. Bandus Hammerhead. Y luego en el limbo, en el cielo, tengo a un Celestan Prime. Y a un Gabriel. ¿Vale? Y a Gabriel Surger. Vale, tropas. ¿Qué llevo de tropas? Pues tres básicas, que son dos unidades de 10 séquitos, ambas dos con 5 mazas a dos manos y 5 tíos con escudos. Una unidad de judicators, ¿vale? De 5, que esto ya hacen las tres líneas. Y... Y ya. Y luego llevo una unidad de... Lo diré, de... Palados. Una unidad de palados. Luego llevo una unidad de... 10 evocatos en proceso de pintura, pero bueno, están bastante avanzadetes. 3 balistas. Y por último, 3 balistas. Aparte, como hemos dicho, de Gabriel, el Celestan Prime y el Ordinator, que no lo había dicho antes. Y un Ordinator, ¿vale? Y el dragón, que tampoco lo había dicho. El dragón que acaba de salir de chapa y pintura. Y vamos a estrenarlo hoy. Ya lo he jugado alguna vez que otra. Pero bueno, esta es la primera vez que sale a campo de batalla completamente pintadete el amigo. Sí, sí, sí. Muy bien. Y enfrente tenemos a Dani con Nihon. Cuéntanos, Dani, ¿qué llevas? Vale, pues bueno, llevo todo lo que tengo. Bueno, vamos con primero por héroes. Héroes, llevo Olinder y Kurdos, Knight of Shrouds en Ethereal Steed, es mi general, con el rasgo de líder de las legiones, el último. Por aquí tengo un Guardian of Souls con linterna, un Spirit Torment, y en el cielo, vamos, en el cielo, en bajo tierra, escondidos, tengo otro Guardian of Souls y un Cain Wraith. Y también un Lord Executioner. El Cain Wraith lo llevo porque llevo el batallón de 2 unidades de Greenhouse Reapers y 2 unidades de los Stalkers junto al Cain Wraith. Y luego llevo el batallón que lleva a los Bloodgaze Revenants, que llevo 25, una de 10 y una de 15, y el Knight of Thrones. Muy bien. Vale, aparte de eso llevo una unidad de 40 Chain Wraps, 5 Hex Wraiths, 3 Spirit Host y otros 4 Stalkers. Perfecto. Y ya por último,
como Behemoth, llevo el Black Watch. De artefactos, este lleva el Faro de Nagasizar. Este lleva el que da más 3 a movimiento. No, este lleva el que da más 3 a movimiento. Y este se convierte en un mago. O en el tomo. Que le permite lanzar un hechizo. ¿Hechizos que he escogido? Pues he escogido con Olinder el de menos 1 impactar. Con este tío, el de ligar. El ligar armas. El Knight of Sword, el de Jaula Espectral. Y el otro Spirit Torment, el de curar heridas a héroes. Perfecto. Tienes el primer turno, ¿qué vas a hacer? ¿Ir primero o segundo? El primero. Ir primero. Venga, pues vamos con el primer turno de los Nighthound. Pase de mando de Nighthound, del turno 1. Pues básicamente lo que ha hecho ha sido Olinder ha sacado el Spell Portal. Sí, una cosa, antes de seguir, decir que estos son dos unidades de séquitos. Sí, que antes lo hemos dicho mal. Son dos de 5, no dos de 10. Es decir, son una de 10 y dos de 5 para tener las cuatro líneas. Exactamente. Que piden había puesto 3 sin querer, no me he acordado y. Sí, por aquí, Olinder ha tirado el Spell Portal, ¿vale? La ha sacado por aquí y luego la siguiente allí. Lo ha sacado, se lo he intentado dispersar con este y a punto he estado, me ha faltado un 1. Sí, le ha faltado solo al ser este elemento de astronografía, arcano. Al ser arcano, me ha dado un más 1. Y a la vez anulador. Y a la vez anulador. Porque todos estamos en 6. Me da una dispersión adicional y con un más 1. Sí, después de eso ha intentado tirar aflicción Olinder. El suyo propio, vamos, y lo ha conseguido. A la unidad de 10 séquitos tiene menos 1 a impactar y más 1 a ser impactado. Hasta mi siguiente turno. Por aquí, Kurdos por ahora no hace nada. Knight of Swords. Knight of Swords lo que ha hecho ha sido el hechizo de drenar alma al dragón, pero no me ha salido. Y el Spirit Torment ha intentado tirar el hacha y me lo ha dispersado con su segunda dispersión. Y esos son los cuatro hechizos que he tirado. Y luego el carro ha subido a nivel 2. El carro ha subido a nivel 2. Está solo al 2. Vale, así que puede correr y cargar. Muy bien. Madre mía, vaya mecánica más rara tiene el carro este. ya, sí. Vale. El carro RPG, ¿no? Vamos a la fase de movimiento. Fase de movimiento en Nighthound, básicamente le he encerrado, le he intentado empantanar la mesa todo lo que he podido. Vale, pues explico. Primero, todo lo que estaba en mesa ha corrido, excepto el Knight of Swords y los caballos por ahí. Y estos de aquí no han corrido, simplemente han hecho movimiento. Vale, ha corrido todo para adelante, poniéndose toda a distancia de objetivos y cerrándose un poco en el centro. Luego, al final del movimiento, he sacado por aquí una unidad de 4 Stalkers. Por aquí, otra unidad de 4 Stalkers. Por aquí, un Executione. Por aquí, a distancia de carga, 10 Ringhast. Con el King Wraith. ¿Vale? Que van en batallón. Y aquí los otros 10 Ringhast a distancia de carga de los Judicators y otro Soul. Y por aquí he sacado por atrás
15 Revenants, que recordemos que van en el batallón, que tienen, en vez del Night Dolor de 6s, tienen Night Dolor de 5s. Para aguantar por aquí atrás. Vale, así que básicamente le he empantanado todo el campo. Sí. Así que vamos con la fase de carga. Fase de carga, bueno, en la fase de carga han cargado los Ringhards y el caballo, el Guardian of Souls. Este tío de aquí no ha conseguido cargar y los Ringhards de aquí tampoco. Me he gastado un punto de mando en que repiten la carga estos, ya han salido un 10 y en esos, pero no han conseguido llegar igualmente. Pues se gastó 2 puntos de mando. 2 puntos de mando, sí. Vale, como he sacado un 10 con estos, he atacado en la fase de carga. Y he hecho 6 heridas a los séquitos y el redoble ha hecho. Bueno, en total he hecho 6 heridas a los séquitos y a la vez he hecho 4 mortales a. Aquí, a esos tíos. Al castillo. Así que vamos ahora con la fase de combate. Fase de combate de turno 1 Nighthound. ¿Qué ha pasado? Vale, pues he pegado primero con el Knight of Swords, error mío, y le he hecho una triste herida al Casteran. También hemos hecho mal lo del Casteran y al final solo le había hecho una herida de menos. Así que con esa herida pues ha quedado en 2. Vale, y por aquí los Ringhard Reapers, vamos, los séquitos, han matado 6 Ringhard Reapers. Decir que he decidido repetir ataques. Sí. Porque como tenía un menos 1, lo malo es que he sacado 3 treses y los treses no los puedo repetir. Por lo cual ahí se me han ido 3 ataques. Sí, los séquitos habían matado 4 Ringhard Reaper, 6 Ringhard Reaper han respondido. He matado a todos estos. Sí, bueno. 4, 5, 6, 7. 7 séquitos. Y luego él me ha respondido con el Castellan a los Ringhast y me ha matado 2 más. Vale, tira. Tiro moral, tú no tiras porque tienes al maldito Baldus. Exactamente. Así que tira un dado. Ostras. Pues 6 y Baldus han muerto. Ah, 6 y 6, 12. Pues 2 que se van. 2 que se van. Muy bien. Venga, pues. Se acabó el turno. Vamos con el turno 1 de. Stormcast. Los Stormcast. Fase de héroe Stormcast, turno 1. Bueno, pues nada, simplemente he lanzado a Frey Tealo al dragón y lo ha salvado sin problemas. Y el Castellan le ha dado más uno a salvar al dragón también. También. Así que vamos a la fase de movimiento. Muy bien. De movimiento Stormcast. Muy bien, ¿qué he hecho? ¿Qué has hecho? Bueno, primero de todo es decir que Kurdos me ha robado mi punto de mando. Sí. Por lo cual eso ya me ha jodido, dar un ataque adicional con Celestan Prime al dragón, por ejemplo, yo con Baldus al dragón o con Baldus al Celestan Prime. Sí. Que son dos cosas que tenía pensadas. O sacar a Gabriel con los abogados. Claro, la otra opción era haber sacado Celestan Prime por aquí. Sí. De haber cargado al carro con un ataque adicional, ¿sabes? De Baldus, pues bueno, no estaría mal, pero va a ser que no, va a ser que no. Así que nada, por lo cual no he bajado ni a Gabriel, porque no tiene sentido bajar a Gabriel con los evocatos. Pero sí ha bajado. Pero el Celestan sí, porque como tengo la carga asegurada, he mirado ahí un rescollo en el cual puedo atacar a su. A se, su va a poner, se va a poner casi en el punto. Bueno, ¿qué más he hecho? La unidad que había aquí de séquitos ha movido para acá. La otra unidad que había aquí ha movido para acá. He bajado las balistas aquí. He medido y llego a Kurdos y a Orinder más que de sobra. Oh, oh. Bueno, voy a 5, ¿eh? Te recuerdo. Sí, pero bueno.
Pero bueno, esto ya depende un poco de la suerte. El dragón lo he tirado para adelante, puesto que es bueno matando masilla, o vamos a matar masilla, a ver cómo de bueno es. Madre mía. Y poco más, Baldur lo he movido un poquito para acá, el perro lo he movido para atrás para que también cubra que no parezcan seres indeseables por la parte de atrás. Y los arqueros los he subido aquí. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a hacerle al disparo, a ver si es verdad que merece la pena. Vamos. Vale, también se nos ha olvidado comentar que la unidad de Greenhard Reaper de allí ha perdido un efectivo y además el Knight of Swords ha hecho dos heridas mortales por culpa del dragón que tiene un artefacto que sobrevuela. Sí, no, es el... El rasgo. El rasgo de la montura. Vale. ¿Vale? Que a dos o más ha puntuado tres mortales por las unidades que sobrevuele. Vale. Vale, entonces le he hecho dos heridas al héroe y he matado a un Greenhard Reaper. Y ahora sí que sí, vamos a la fase de disparo. Fase de disparo Stormcast. Y bueno, ha pasado lo que sabíamos que iba a pasar, ¿no? Como te pasa siempre. Las balistas han hecho dos heridas al Inter. Bueno, antes de nada, decir que el dragón ha disparado la llamarada esta que tiene focalizada. Ha sacado un 2, así que dos unidades. Y ha elegido a Kurdos y a Blinder y le han hecho tres heridas a los dos. Sí, ahí dejando... no hubo suerte con el dragón. Luego... Los arqueros han hecho, creo recordar, que una herida más. Una herida a Blinder, eso es. Y luego, las balistas, en vez de disparar cuatro disparos a cinco, ha disparado un disparo. Disparar un disparo a treses. Fíjate, sí. ¿Vale? Ha sacado la primera un 2. En la primera un 2. La segunda un 2. Un 2. Y en la tercera, que saca un 6, luego sacó dos impactos. Lo cual ha hecho una herida. O sea, sí. Las tres balistas, una herida a Blinder. Es decir, iba a treses, ¿eh? A treses, treses cada una. Nada. De verdad que... Bueno. Cada día la suyo más. Pues... Bueno, por aquí, ¿qué más ha pasado? ¿Qué más ha pasado? Baldus ha disparado el hálito de fuego y ha hecho una mortal al carro y tres mortales a los chain wraps. A los chain wraps, eso es. Más, ¿qué ha pasado? Celesta Prime, Celesta Prime ha disparado el para este aquí. Es. Ha matado un Stalker y ha hecho dos heridas a un... Spirit Host. Y luego, estos han disparado todos los Spirit Hosts. Y han hecho otras dos heridas matándome un Spirit Host y haciéndole una herida al siguiente. Así que ese es el resumen de disparo del turno. He dejado a una herida a Blinder y a tres heridas al otro. Pero bueno, es lo que hay. Vamos con la fase de combate. Cargas. Combate. Vamos. Fase de carga Stormcast. Sí, por aquí han cargado los Paladors. Han sacado bastante, por lo cual han movido de sobra. Sí, por aquí el Celestan. Se ha gastado su repetición para llegar. Ha sacado aquí un 12. Eso es. Por estos aquí no han conseguido nada. Han fallado. El Prime Bandos ha sacado un 8, por lo cual, bueno, pues he venido por aquí para dar a este. Estos han tenido una suerte que te cagas. Han sacado un 11. Sí, ha estado a un punto de llegar aquí también, pero sí, no lo he conseguido, por lo cual lo que han hecho es dar la vuelta por aquí y cargar a estos dos por detrás. También decir que el dragón ha cargado, pues sacando un 7, ha hecho como un movimiento hacia adelante y hacia atrás. Sí, he hecho así y así, entonces he pasado por encima de esto y de esto, haciendo tres mortales aquí y otras tres aquí. No, ha hecho tres aquí y dos aquí. Eso es. No, ahí has hecho dos, con lo cual te quedan tres heridas. Te he hecho dos, te he hecho tres, pero has salvado una. Eso es, y he salvado una. Y luego a los Greenhards, vamos, a los Chainraps, has sacado dos y he salvado otra. Venga, pues vamos a activar. Quiero activar primero al Celestar para que haga su movimiento de 3 pulgadas. Y pues lo voy a colocar aquí. Perfecto. Y estoy a 2 pulgadas de este, que es lo que quería para azotarle a él. Muy bien. Venga. Pues nada, final del turno Stormcast, turno de combate. Vamos a empezar por el de Celestan Prime, que tiene 3 ataques porque ha salido en turno 1, fallo de él. No se ha acordado. Sí, no me he acordado, lo he sacado. Y le ha hecho 2, 3. En verdad, debería ser suficiente para hacer lo que ha hecho. Como que siempre. 3 ataques a los ejecutores, era 2 estreses. Y a bueno. A 3 es 2. Eso, a 3 es 2. Y va y saca 2 unos para Aris. Así que. Ah, solo le ha entrado un ataque, daño 3, se lo ha comido y le quedan 2 heridas.
¿Pero qué? Pero que no ha matado un triste. Pero qué desgracia. No ha matado un triste héroe de 80 puntos. Y ese héroe de 80 puntos. La plantado en Coridas. La ha metido una hostia que la ha dejado mirando a Cuenca. Ay, ha sido muy bueno. Madre mía, no, pero es que espérate, que encima llegan estos por aquí atrás. Sí, 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 y le hacen otra. No, otras dos. Sí, otra, es verdad. ¿Le han dejado tres? Le han dejado una herida. Entre unos y otros le han dejado una herida. Bueno, por aquí. El Castellan ha muerto. Sí, la mató. El Knight of Swords, el Teatro de Steve. A cambio. Entre bandos estos y estos, se han cargado al. Se han cargado al Knight of Swords y al Grinjas que quedaba. El dragón ha hecho un montonazo de mortales, ¿vale? Ha hecho al sobrevolar en el apilamiento y sí, en la carga. Vamos a ver, en chingas he matado a 11, creo. Sí, 11 en total, yo 11 creo. En total, sí. Entre las mortales y demás, 11. Sí, he tirado. Luego ha intentado 3 morris. Con un héroe, este, pero no lo he conseguido. Tenía que sacar 5 o 6. En algún dado, no ha conseguido. No lo he conseguido, los 3 dados que he tirado. Eso es. Y ya está. Ya está. Ah, bueno, y por aquí. He matado en combate a una peana, dejado otra una herida, y luego un... Y pues también los Stalker han atacado aquí, y el Spirit Host, y han dejado a un Parador a 2 heridas. Y ya está. Final del turno Stalker, vamos a tirar para ver... Sí, porque como no tenga doble turno, esto está ya... Porque evidentemente me gasto un punto de mando y los Chainsaw no huyen. Como veis. Venga. Pues doble turno, Stormcast. Bueno, pues doble turno. A ver si podemos paliar algo. A ver si las balistas ahora consiguen disparar algo. Venga, pues turno 2, Stormcast. Bueno, pues segundo turno de los Stormcast. Este segundo turno me ha dado la vida. Ha salido que ese es el objetivo que vale doble este turno. Y fase de héroe y movimiento. Fase de héroe me ha quitado Kurdos, una vez más, maldito Kurdos, el punto de mando, por lo cual sigo sin puntos de mando en esta partida. Por lo cual Bandus no está haciendo nada, el pobre. No le permiten hacer la habilidad que da más 2 ataque, más 1 ataque en área. Por lo cual lo que he hecho ha sido tirar a Zoritealo, que me ha salido justito. No me lo ha dispersado porque ha sacado justo lo que yo saco en lanzarlo. Así que nada, a Zoritealo al dragón otra vez. Y movimiento, pues las balistas han movido para acá un poquito, 3 pulgaditas. Toda la infantería ha movido para ahora cargar a los fantasmas. Y poco más, de hecho. El hechicero se ha subido aquí arriba, Patus ha subido también aquí. Por si acaso, pues puedo hacer una carga y meter unas cuantas joyas también. Y nada, vamos a la fase de disparo. Si tengo suerte en esta fase de disparo y consigo debilitarle mucho, pues tengo ya... mucho de la partida ganada. Así que vamos a ver de qué sale. Bueno, final de la fase de disparo ha sido relativamente buena, ¿vale? He empezado con el dragón tirando mortales y, bueno, ha tirado al héroe que había aquí, no le ha hecho nada. A esta unidad no le ha hecho nada. Al carro le ha hecho una herida. A Olinder le ha hecho una herida y la ha matado. A Kurdos le ha hecho una herida y la ha salvado. Y a esta unidad le he hecho 2, si no me equivoco. ¿2 o 3? 2. 4. Le he hecho 4 en total, sí, le he hecho 2 entonces. Vale, luego, los arqueros disparando a esta unidad han hecho otras 2. 4 bajas en total, a esa unidad. La balista, esta de aquí, ha disparado al héroe que estaba con el Celestan Prime, con un solo disparo, y he tenido suerte, le he hecho 3 heridas y ha muerto. La otra balista ha disparado a... al amigo Kurdos y le ha hecho, pues, le ha hecho creo que son 6 disparos, no, sí, 6 disparos en total, sí. Y le ha hecho 2 heridas solo, se ha quedado una herida Kurdos. Y esta también le ha hecho 5 disparos en total y le ha hecho 3 heridas. Sí, una herida justo, una herida, la otra la ha salvado. Casi no muere Kurdos. Es decir, ha muerto por los pelos. Como quien dice. Con 2 balistas. Y luego esta unidad a disparos ha matado a la peana que quedaba de Spirit Host, que le quedaba una herida. Y el Celestial Prime ha tirado su rayo de la muerte, lo ha tirado lejos de él para que no le afecte,
pero tiene mala suerte y ha sacado un 6 en el dado del radio, por lo cual le ha afectado y tenía una herida, recordemos, hubiera muerto. Sí, así que he tenido que cambiar el resultado del dado, que puedo hacer una vez por turno, y hacer que sea ya solamente a 4 pulgadas o a 1, me da igual. Y ya ha tirado el dado de 3 de daño y ha matado a 2 bichos de estos más. Por lo cual, bueno, yo creo que Celestan se puede salvar. Se puede salvar. No voy a permitir que muera por una sabandija de estas, ¿eh? Es decir, hay que hacer lo que sea para que Celestan se salve. Bien, pues ya con todo esto hecho, vamos a la fase de carga. Y vemos a ver qué tal se me da. A ver si soy capaz de conseguir el centro, que es el que puntúa doble. Este yo creo que lo tengo ya seguro. Ahora con las bajas que haga por aquí, esto sí lo tengo seguro. Que son, van a ser un punto, porque no, esa unidad no es línea, por lo cual va a puntuar un punto solo. Y el centro tengo bastantes posibilidades de puntuarlo yo este turno, porque es posible que le haga una buena bajada de fantasmas. Así que ya veremos. Venga, vamos a ello. Vale, cargas. Esta unidad está cargado, ya ha llegado justo, lo he querido trabar con el carro para inmovilizarlo. Esperemos que no me arrepienta la decisión. La otra unidad de séquito se ha cargado aquí a los fantasmicos. Ya he puesto 10 cuerpos en el objetivo, con más el dragón 11. Veremos si son suficientes para puntuarlo, después de haber matado lo que pueda matarle de fantasmas. Este, aunque llegaba el carro por aquí, no lo he querido meter, porque estaba fuera ya de las 6 pulgadas de puntualización de objetivos y lo más que puedo hacer es que el carro lo mate, y prefiero que siga dando invulnerables al Bribery alrededor suya y el próximo turno ya por fin dar más un ataque alrededor, por lo cual lo prefiero reservar, y estos no llegaban a nada porque estas dos unidades les han tapado. Así que nada, el dragón no he podido moverlo porque está trabado, además por adelante y por detrás es que no lo puedo mover nada. Lo bueno es que estoy a 3 pulgadas de los fantasmas, por lo cual pues ahora veremos qué hago. Y ya está, vamos con la fase de combate. Y voy a elegir combatir primero con el Celestan Prime, porque he dicho que Celestan Prime no va a morir aquí hoy. Hoy no va a morir Celestan Prime con su herida que le ha quedado. Voy a conseguir, vamos, voy a poner énfasis en salvarlo. Venga, vamos con ello. Bueno, pues acaba el turno 2 de los Stronkas. No he conseguido lo que quería. De hecho, me he estrellado en un par de sitios. Bueno, ¿qué ha pasado? Lo primero de todo, este inútil no ha conseguido matar en combate cuerpo a cuerpo. Es lo primero que ha activado y no ha conseguido matar en combate cuerpo a cuerpo a estos. ¿Vale? Es decir, nada, consigo matar con el disparo a uno solo. Y se salvó por la mínima, ¿eh? De verdad, Celestan Prime últimamente se está coronando. Siguiente que ha activado Dani, el carro, ya ha matado a los 5 bocatos. Digo, a los 5 seguidores que habían ahí, con bastante ligereza. Es decir, no le ha costado nada, la verdad. Por lo cual yo pensaba que iba a matarme un par o así, pero no. Ha matado los 5, muy sobradete además. Sí. Por lo cual he hecho un tonto llevar esos 5 ahí. No sé, he suicidado a lo tonto, pero bueno, voy a haber dejado un poquito más atrás. Bueno, yo qué sé. Ahí, culpa mía. Luego he activado yo a los séquitos que estaban aquí, haciendo una herida al héroe que había aquí, que le quedaban 2 heridas, le he dejado en una con los séquitos y matando a 2 chain wraps solamente, con las mazas a 2 manos. Luego él ha activado... No, los chain wraps los he activado. No, he activado aquí y solo he hecho una herida aquí. Sí, has activado aquí y solo he hecho una herida aquí, efectivamente. Ah, disparados. Luego he activado... Yo el dragón. Ahí. El dragón ha matado a los 2 héroes con los que estaba trabados y ha hecho 5 heridas a los... No, 4 heridas a los chain wraps. Sí, no mucho, he matado 6 chain wraps en total en todo el turno. Y luego yo con los chain wraps he respondido, he matado a un séquito y medio. Sí, ha matado a un séquito y medio, efectivamente. Y he hecho una herida al dragón. Y he hecho una herida mortal a mí mismo, con lo cual ya las 6 esas. Exactamente. Y ya está. Y por último, estos dos han conseguido hacerle una herida al Celestan, pero la ha salvado.
Menos mal. Ahí sigue Celestan con una herida, trabado con dos mierdas, que ha sido capaz de matar. Es incapaz de matar a tres. A tres tío caballos de estos. Asquerosos. Así que nada, turno. Bueno, no ha estado mal. Me he cargado a Rinder, a Kurdos, a dos héroes, seis Chainrals, a tres tíos de aquí y este héroe de aquí. No ha estado mal. Yo me gasto el punto. Y he bajado bastante esa unidad. Me gasto el punto de mando que le he robado. Pero no he conseguido puntuar, que es lo que quería, puntuar ese punto que van tres puntos. Solo llevo uno, lo que significa que vamos ahora mismo 7-1 y va tu segundo turno ahora. Por lo cual aquí vas a conseguir, pues fácil, fácil, vas a conseguir fácil 5 puntos. O 4 puntos vas a conseguir, por lo cual, bueno, ya veremos. ¿Eso es en línea? ¿La caballería? Todo el ejército, los Revenants y las Banshees son línea. Sí, lo malo que si lo mueves no consigues los 2 puntos, ¿no? ¿Eh? Si lo sacas de ahí no conseguirás los 2 puntos. Porque no los estás puntuando con una unidad de línea. Sí, claro. Ahí. Ahí ya depende de lo que tú quieras hacer. Si dejar la caballería ahí, puntuando dos, o moverla y puntuar solamente uno con el héroe. Uh-huh. Bueno, pues vamos con el turno 2 de los Nighthounds. A ver qué pasa. Fase de héroe Nighthound, turno 2. Vale, para empezar, este tío ha resucitado en un total de 6 chinsaps. En total, porque lleva el Faro en Agasizar, ha hecho el hechizo y su habilidad. Vale, luego la habilidad del carro también, otros un de 3, con lo cual han reaparecido 8 chinraps. Por aquí, este tío lo mismo, ha hecho la habilidad, ¿vale? Y al final, pues he reanimado a 5. Ahí estamos. Los 5 hijas, así que están todos vivos. Y por aquí. Nada más, el carro está a nivel 3, que no lo dije el anterior turno. Y él me ha intentado dispersar, no lo ha conseguido. También he hecho con este, ya que lleva el tomo, este lleva el faro, este lleva un tomo de que le da un hechizo extra. Le he dado al dragón y con entrenar armas. Y le he hecho de tirar 16 dados, he sacado 3 mortales y se ha salvado una. Luego solo he hecho 2, me quedan 12 días. Vamos a la fase de movimiento. Fase de movimiento Nighthound, esto avanzado a carga de 4 de los Judicators. Por aquí los Hexwraiths han movido hasta las balistas, uno de ellos ha hecho un movimiento pante para atrás, con lo cual he tirado dados y he hecho 2 heridas mortales. Por aquí los Revenants han avanzado, estos tíos de aquí atrás han avanzado. El carro se ha movido hasta 3 pulgadas de Bandus y los 5 séquitos, esos de ahí, los 4. Y ya está, nada más. Ha salido por despliegue rápido una unidad de 10 Revenants aquí atrás a 9 pulgadas, tanto de Celestan Prime como de los Parados. Vamos ahora a la fase de disparo, que tengo que disparar con el látigo del carro. Pues, fase de disparo y carga de Nighthound del turno 2. Primero disparo, he disparado al dragón antes de haber cargado. Le he hecho 3 heridas, me quedan 9 por ahí al dragón. ¿Sí? Luego, las cargas, he cargado pues los caballos a las balistas, los grinjas aquí, los Bladeless Revenants al dragón, el carro a Bandus y esos séquitos. Y los Revenants han sacado un 10, así que han cargado a los Parados y al Celestan, y he matado al Celestan en la propia fase de carga. Y también he matado a un Parador y he dejado al otro a 2 heridas, porque ha atacado en la fase de carga. Así que vamos ahora con la fase de... también decir que en la carga el carro ha hecho 3 mortales a los séquitos. Así que vamos ahora con la fase de combate.
Pues final de la fase de combate de turno 2, Nighthound, y ha sido una sangría. Bueno, para empezar, vamos para no hablar, vamos directamente a combates con lo que ha pasado y ya está, sí, ¿vale? Sí, el carro. Mejor. Ha matado a los tres séquitos. El carro ha hecho 5 heridas a Bandus y ha matado a los 3 séquitos que habían aquí. Eso es. Luego, por este lado, estos tíos, este combate entre los caracaballo y nosotros, sí, han matado dos. Y han dejado. No, han matado a uno, el otro ya estaba muerto y han dejado a 4 heridas al. Exactamente. Al y yo, en cambio, he matado a 3, ¿no? ¿Ha sí. sido? El dragón se ha cepillado a la unidad entera de Bloody Rage, dejando solo a 2 que van a huir ahora. Sí. Porque, y han matado pues como unos 8 chain wraps y luego los séquitos han matado a otros 3 o 4. Y luego los chain wraps han atacado y se han suicidado 5. Han muerto un montón de chain wraps, pero me gasto el punto para que no huyan. Sí, lo que pasa es que los otros huyen creo que automáticamente además. Porque han muerto... Nosotros sí, han muerto 13. Por aquí han botalizado la unidad de Judicators. Por aquí, una balista, 2 heridas, una 3. Eso sí, con respecto al dragón, decir que tiene 6 heridas, ¿eh? Es decir, que le han hecho sí. sus 4 heridas este turno. Eso es. Y luego, esta balista está entera. Estas dos están tocadas, una 3 y una 2. Un caballo ha muerto. Y Baldus ha hecho una herida, tristemente, al. Sí, sí, esto ha sido bastante triste. Bastante triste, es decir, va a 3 S2 y el impacto ha fallado 2. Madre ¿sabes? Mía. Y luego el otro lo ha salvado. Al final, la herida se la ha hecho en la montura. Pues vamos a tirar. Sí, vamos a tirar quien tiene iniciativa. Porque como tenga doble, ya como está, tengo doble turno, ya. Yo creo que ya has ganado a puntos, ya has ganado. Es decir, yo creo que ya es mes. Ahora lo calcularemos bien, pero creo que es imposible ya alcanzarte. Recordemos que acabas de ganar 3 puntos por aquí. 4 y 5. Las 7 que tenías, 12, llevas 12. Ya llevo 1. Sí, 12 a 1. Por lo cual, y empezamos el tercer turno. Tengo que remontar 11 puntos y mira cómo está la mesa. Es decir, sí. Bueno, si tengo doble turno, puedo intentar estabilizar el centro. Con 3. Pues nada. Pues doble turno mío. Doble turno, Aleja. Vamos a jugar por jugar, verlo. Sí. Y ya las contamos. Ya es imposible porque ya. Pues turno 3, Nighthound, fase de héroe. En la fase de héroe, este tío ha resultado a 5. Y bueno, este o sea, ha resultado entre S y S a 5, el hechizo no me ha salido, lo ha dispersado. Y luego he tirado drenar almas, me ha salido y le he hecho 3 heridas mortales al dragón. Le quedan solo 3 heridas. Vamos a la fase de movimiento. Vale, también decir que ese con su otro hechizo por el tomo ha salido el hacha, ¿vale? El hacha le ha salido, ha movido, recordemos que está potenciado, estamos jugando en 6. Ha hecho 3 heridas mortales aquí. Ha matado a Baldus. Y ha hecho, pues aquí no. O sea, ha hecho una mortal. Le quedan 2 heridas que no hemos puesto. Vale. Y luego también decir que el carro ya está a nivel 5. Vale. Pasamos ahora sí al turno de movimiento de los Nighthound. Fase de movimiento de los Nighthound, los Ninja Reaper han avanzado hasta detrás de las balistas. Por aquí el Black Coach se ha puesto a 3 pulgadas de carga de séquitos y el dragón. Aquí estos han puesto en el punto y nada más. Pasamos ahora al disparo y cargas. Pues disparo y carga del turno. Ha disparado Black Coach a Stardrake, le ha dejado una herida, ha cargado y lo ha matado con el daño de la carga. Por aquí han cargado los Ninja Reapers y por aquí han cargado estos dos tíos allí. Y ya prácticamente pues... Ya ha terminado la partida porque no queda mucho ya que pueda hacer.
Vamos al combate. Pero y... la carga de los evocatos. Sí, que no han llegado aún, no han pasado como los enanos. Claro, los evocatos ahora, lo que tenía pensado es que van a teleportarse aquí. Sí. Van a cargar, se van a cepillar un montón de chainras y todo el rollo. Pero que no ha conseguido ni un solo punto de victoria. Claro, es que he conseguido uno en toda la partida. Y ya que no le queda ni el dragón. Así que nada, lo dejamos aquí, yo creo, chicos. Sí. Pues victoria Nighthound. Vamos a las conclusiones. Vamos a las conclusiones. Bueno, pues partida acabada y me han metido una paliza que flipas. Victoria Nighthound. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, para empezar. Turno 1. Yo me he ido yendo para adelante. No, sí, el tema está. Lo que ha pasado en la partida es que él me ha emponzoñado la mesa entera. Sí. Me ha dejado poquísimos huecos para desplegar lo que llevaba en despliegue rápido. Y tenías un ejército con muy poca tropa. Bueno, había suficiente, ¿no? De hecho, se han quedado 10 tíos en el buen 6. Sí. 10 y un héroe fuera. No es el mejor ejército que podía llevar, todo se ha dicho. Quería llevar un ejército bonito. Digo, bueno, llevo las balistas. De hecho, un ejército era bastante bonito. Disparaba bien, combatía cuerpo a cuerpo bien, aguantaba bien. ¿Sabes? El típico ejército que hace un poquito de todo, con sus miniaturas espectaculares. Bueno, pues un ejército bonito para traerlo, un informe de batalla, pero se ha demostrado que no... También no es lo mal que he jugado en algunas ocasiones, ¿eh? Ha habido algún momento que me he equivocado yo, pero da igual. O sea, el primer turno me ha conseguido 11 puntos, o 12. Sí. Las balistas, ¿no han hecho nada? Las balistas han hecho el ridículo. El primer turno que han bajado, sí. Tenía que haber matado al Indre y a Kurdos, casi seguro, vamos. O haber matado al Indre y haber dejado a Kurdos medio muerto. Y también otra cosa en los judicatos, haberlos llevado hacia el punto. Los judicatos. Los caballos, intentar bordearlos. No, me cago contra los caballos. No, pero te pones en el punto con 5 cuerpos. Pero si estabas delante del punto tú. Sí, te empantan a la misa. Claro, es que el problema está en que cuando me quiero dar cuenta el primer turno tenía todo el ejército de Nihon rodeando mi zona de despliegue. Sí. Sin puntos para bajar yo tropas. De hecho, la única que he bajado ha sido el Celestial Prime, que lo he bajado antes de tiempo. Y hombre, con buena intención, porque el Celestial Prime, digo, bueno, como puede cargar 12, podía ponerme entre la unidad de caracaballos más el héroe suyo, matar al héroe en combate, dejar tocados los caracaballos con el meteorito, que es lo que he hecho. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que, como siempre, te fallan las tiradas y al final le he hecho 3 heridas al héroe. Y me ha puesto a hacer Stan Prime, pues eso, pues con la cara colorada. A un héroe de 80 puntos. Me ha hecho 5 heridas a hacer Stan Prime, le ha dejado a 3 heridas. Luego los caracaballos le han hecho 2 más y le han dejado una herida. Claro. Con cosas como lo que va a pasar con la balista y con lo que va a pasar con el Celestial Prime, pues ya una partida que ya de por sí... La tienes cuesta arriba. La tengo cuesta arriba, ya encima... Luego he tenido en el segundo turno una fase de disparo muy buena, oye. Sí. Se ha reducido la unidad de tíos con Oz, se la ha reducido a más de la mitad, le he matado los 2 héroes... Bueno, pero en la fase de combate me ha pasado lo mismo. Claro. He vuelto a fallar, no he vuelto a hacer las cosas bien. Y he sacrificado 5 séquitos para cargar al carro, que nos ha matado. Ahí sí. El carro y ahí ya se ha ido la partida. Esos 5 séquitos tenía que haberlos dejado más atrás y haber evitado que el carro me cargase ya en el tercer turno. Es decir, el carro tiene que ir rodeado con cosas y cargar a cosas específicas y tiene que estar mínimo a nivel 3 para que sea eficiente. Y lo he jugado bien en esta partida. El dragón, que es lo que iba a estrenar, el dragón pintado ya, por fin, se ha portado. Sí, eso sí que se ha portado. Ha estado en el centro, ha matado 2 héroes pequeños. Se habrá cargado como 20 chingas, lo que pasa es que yo he ido... Ha hecho mortales por todo el campo de batalla, ha esturriado mortalillas por todo el campo de batalla, que han venido bien, de hecho. Sí. Es decir, el dragón se ha portado, desde luego. Y Baldus ha sido una putada porque con Kurdos me ha robado 2 puntos de mando al principio de la partida. Eso claro, ha sido, vamos. Claro, si tú me robas 2 puntos al principio de la partida, Baldus no puede utilizar su poder para atar más un ataque. Le he robado 1 punto en el turno 1 y el otro punto en el turno 2. Claro, eso ha hecho que no baje a los
Ahora, también es verdad que tiene el cielo, porque claro, si, si puntos de mando, ¿para qué bajas a los evocators? Si sí. No puedes dar el más uno a cargar, el más tres a cargar con Gabriel. Kurdos, no tenía sitio, no podía sacar los evocators por ningún sitio, nada más que esa esquina de ahí y esta esquina de aquí. O sea, no valían para nada los evocators bajándolos por ahí, para pa cargar a cuatro canaperros de estos que había aquí, en ese momento, y no más. Le empantó la mesa de tal forma que le dejó... Y encima no tenía el punto de mando para asegurar la carga, he dicho, bueno, pues los voy a guardar. Y claro, ahí he tenido mala suerte con el doble turno que ha tenido, porque en el tercer turno, si hubiera tenido yo... Bueno, también has tenido un doble turno que más o menos está arreglado el estropicio que no has hecho nada en el primero, pero no te llega a tocar doble turno ahí... Y ya no, no, el problema ha sido ya tu doble turno en el turno 3. Sí. Ese ya me ha matado. Porque si aún hubiera tenido yo mi turno normal en el turno 3, hubiera empezado yo. Sí, aunque te quedaban poquita tropa. Bueno, pero tenía Baldus que podía haber atacado al carro o haberlo destrabado, gastar un punto de mando que ya lo tenía y haber dado un ataque. Ya bajaban los evocatos por aquí, me hubiera matado todos los chimras. Entre ya el carro entre el dragón con un ataque más, estos seguidores con un ataque más. Sí, los evocatos que bajan. ¿Sabes? Ya algo haces, algo... ¿Sabes? Dices tú, bueno, tomas el centro del campo de batalla ya definitivamente y dices, sí, bueno, el resto está empantanado. La partida en puntos de victoria ya era imposible, de todas maneras. Pero bueno, hubiera habido una partida un poquito más bonita, pero es que ya has tenido tu doble turno y ya... Allá, bueno, Baldus muerto, dragón muerto ya... Todo muerto. Bueno, partida divertida, queríamos jugar una partida de 3.000 puntos, meter un poquito más de lo que se mete en una partida normal. Sí, ya al final sabemos que este juego... por llevar solo Nighthound, sí, llevar batallones y cosas en vez de maximizar todo a unidades. Pues mi otra opción era haber metido Legion of Grief con Arkham y alguna cosita, pero al final he querido jugar Nighthound puro y me ha funcionado. No es lo más óptimo, pero ha funcionado. Desde luego tu estrategia ha sido perfecta. Sí, empantar la mesa en primer turno y hacerte que no puedas bajar por despliegue rápido por ningún lado en las unidades. Entonces he jugado eso bien. ¿Podría haber traído otras unidades? Sí, podría haber jugado un ejército mucho más de una fortormenta, por ejemplo. Sí. Por lo cual, bueno, ya que me empantanas, hubiera llevado más liberato en vez de tanto séquito y tanto... Pues, y los he jugado como sabía que ibas a jugar tú contra mí, porque al final... he hecho que te centrases en Olinder y Kurdos, pero al final Olinder y Kurdos pues, no hacen mucho. En todas las partidas van a morir los primeros, todos los que llevéis Nidhogg, los héroes con nombre van a morir en los turnos de la partida. Y lo que tenéis que centraros es que al aprovechar que el enemigo va a ir a por esos héroes, claro, si los hubiera dejado vivos hubiera sido peor. Claro, claro, es que si los dejas vivos ya, olvídate. Pues nada, chicos, victoria Nidhogg. Nos vemos en la próxima. Adiós.